¡Venga! Así terminaron las fondas por la fiesta de la Hispanidad la madrugada de este sábado 12 de octubre en Curanípe. El hecho se registró a eso de las 4 de la madrugada e involucró a civiles y carabineros de servicio. El día de hoy, en el sector del retén Curanípe, ocurrió alrededor de las 4 de la mañana una lamentable situación donde, al momento de cerrar la fiesta de la Hispanidad, alrededor de las 4 de la mañana, personal de servicio fue agredido por una turba de individuos, los cuales ocasionó que Carabineros procediera a la detención de uno de ellos y posteriormente se intentó rescatar al detenido. La autoridad policial reconoció la existencia del video que muestra el descontrol de Carabineros, por lo que anunció un sumario. Sin perjuicio de lo anterior, debo hacer presente que existe un video en el cual muestra a un funcionario agrediendo en el suelo a un recurrente, motivo por el cual Carabineros rechaza categóricamente este tipo de acciones y todo hecho que se aleje de la legalidad, motivo por el cual se inició de inmediato un sumario interno para determinar responsabilidades en el hecho. El registro audiovisual muestra el momento en que Carabineros intenta reducir a palos a un hombre que los agrede tratando de impedir la detención de otro de los involucrados, además del instante en que uno de los funcionarios propina una violenta e injustificada patada en la cabeza al hombre cuando este ya estaba reducido. Otro de los involucrados en esta gresca fue una persona de sexo masculino identificado como Patricio Suazo. El hombre habría sido atropellado por el furgón policial, quedando sin atención en el lugar, siendo posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital de Cauquenes, en donde permanecía la tarde del sábado a la espera de ser trasladado a Talca. Los familiares de Suazo, en tanto, habrían viajado a Cauquenes para hacer la denuncia del hecho. Por su parte, el fiscal jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, abrió una investigación por los incidentes ocurridos esta madrugada en la comuna de Peyúgue, disponiendo que sea la Policía de Investigaciones, PDI, la encargada de hacer las indagatorias correspondientes para esclarecer los acontecimientos.